coworking, es decir, estos espacios en los que diferentes profesionales, empresas, organizaciones deciden compartir como espacio de trabajo, como oficina compartida. Además, nosotros lo que hacemos es impulsar el contacto entre ellos para que se generen relaciones, que una persona pueda ser posible proveedor de otra o posible cliente o creen algo juntos. Impulsamos a personas, impulsamos sus proyectos, las conectamos entre sí y también las inspiramos. Esto es muy importante porque estos espacios nos permiten además organizar eventos, charlas, formaciones que pueden despertar en las personas una chispa que les haga pues, cambiar la forma en que hacen las cosas, salir más motivados y esto en diferentes áreas. Trabajamos, Impact Hub Madrid existe desde hace 8 años ahora, pero pertenece a una red que, más grande que lleva ya 10 años de vida y nos ayudamos mutuamente. Es decir, Impact Hub Madrid comenzó en un garaje, que es desde donde estamos hoy, y quiso pertenecer a esta red para compartir tantos recursos, por ejemplo, desde cómo das la bienvenida a alguien cuando llega a tu espacio o cómo aprender dinámicas para facilitar el contacto entre las personas, porque esto, si ya están haciéndolo en otro sitio, lo podemos aprovechar. Y entonces, este tipo de iniciativas se comparten. Cada vez somos más Impact Hubs, ahora ya somos más de 100 en todo el mundo. En Madrid estamos en proceso de ser 6 dentro de 2 años. Y todo lo que hace falta en un sitio, todo lo que se está solicitando y todas las respuestas que se encuentran para ello, funcionan en otro. De modo que la red de la que hablamos, de coworkers, es valiosísima, porque entre ellos se pueden conectar, se pueden ayudar, se pueden dar ideas. Pues tengo que hacer un vídeo en 3D y la verdad es que no lo he hecho nunca, no tengo ni idea, y a lo mejor la persona con la que estás trabajando al lado es experta en eso. Y si no es experta, a lo mejor conoce porque lo hizo la semana pasada y te puede echar un cable. Entonces, esto es un cambio de paradigma que se hizo, un cambio en la forma en que se trabaja. Creemos que es una forma de trabajar que se debería instaurar más y por eso creemos que funciona este modelo, el modelo de compartir no solo el espacio físico, sino todos los recursos que tenemos. Pues es un espacio que ofrece wifi, que ofrece pues todo lo que tendrías que pagar de forma personal si vas a tu propia oficina, aquí lo tienes cubierto y solo te tienes que preocupar de tu propio trabajo y de intentar hacer que tu red de contacto sea más grande. La red Impact Hub nace para generar impacto social y medioambiental, tanto fomentando proyectos que tienen ese interés como relacionándose con políticas públicas, con administración y empresas para intentar conseguir generar mayor impacto social con la actividad. Hacemos un montonazo de acciones relacionadas con el apoyo a estos objetivos de desarrollo, que al final no dejan de ser lo mismo que veníamos haciendo, lo que pasa es que ahora tienen un número y un título, ¿no? Los propios edificios de Impact Hub están asociados a un objetivo de desarrollo sostenible. El Impact Hub Alameda, que es uno de los espacios que tenemos, está relacionado con ciudades sostenibles. Entonces, en cada una de sus salas verás escrito un proyecto con impacto social cada sala tiene el título de una ciudad, de manera que bueno, es un modo de relacionar el espacio con proyectos positivos que te van a hacer creer que ya se está avanzando más allá y evitando todos los comentarios negativos que se oyen tan a menudo, ¿no? Pues vamos a ir un poco hacia lo positivo y lo que ya se está haciendo. Otro espacio, el de Impact Hub Piamonte, que se llama, está relacionado con el objetivo de desarrollo de consumo y producción sostenible, con lo cual hemos prestado mucha atención o especial atención en los materiales que hemos usado para construirlos. Hemos usado vidrio reciclado para hacer teselas que cubren los suelos y paredes, hemos contratado una empresa local para utilizar esparto como material de construcción. Hemos contratado una cafetería que es ecológica, con alimentos de proximidad. Entonces, todos estos elementos, al final, a través de las paredes de nuestros espacios, queremos hacer que la persona entienda cómo puede poner su granito de arena en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, hemos creado los premios Impacto ODS, premios Impacto Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cada año ofrecen a 3 personas la posibilidad pues, de presentarnos sus proyectos y cuantos más ODS toques, pues más posibilidades tienes de ganar este premio. Entonces, el premio se ofrece a personas con un proyecto emprendedor
Y el premio consiste en una mentoría, una aceleración y, por supuesto, formar parte de la comunidad, ¿no?